El proyecto de Tren Maya detonaría el turismo de Yucatán dentro de cinco años, por lo que la Canaco Servitur Mérida avala este plan, manifestó Carol Colos Fischer, director de turismo de la agrupación. Esperemos que tenga un impacto importante en la región. ¿no? Tenemos Cancún, tenemos la Riviera Maya, tenemos el lugar donde recibe 65% de los turistas de, de todo el país. Entonces, de poder moverlos en la región va a ser algo muy importante yo comentó que Yucatán tiene los atractivos para que los turistas que visitan los estados que contempla este proyecto lleguen hasta esta zona maya por sus zonas arqueológicas, playas, gastronomía, entre otros. Hoy día espero que el tren nos dé ese, esa oportunidad a que un, digo, yo creo que los turistas de, de Cancún deben de llegar a Mérida forzosamente y facilitar de la llegada, ¿no? Porque de llegar a un all inclusive en Cancún y, y estar una semana en la, en la Riviera Maya no te aporta absolutamente nada de lo que es verdaderamente nuestro país culturalmente hablando. Entonces de poder tener la oportunidad de entrar, de subir a un tren y en una hora y media o una hora cuarenta y cinco minutos de estar aquí en la ciudad de Mérida, en una ciudad colonial uh, gastronómica, digo yo creo que es una enorme oportunidad. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merly Gómez Notivisión.